Hola, en esta serie de videos vamos a ir dando consejos útiles sobre nuestros productos. En este capítulo veremos cómo instalar correctamente los anclajes en los productos revestidos. Antes de empezar, es muy importante que cuentes con todos los elementos de seguridad necesarios para instalar nuestros productos. Debemos tener casco, anteojos, zapatos de seguridad con puntera de acero y guantes. ¿Tenemos todo? ¡Excelente! Cuando se instalan los anclajes, es importante que se ajusten correctamente. Para ello, es necesario que se coloquen en un ángulo de 90 grados respecto de la chapa a la que se fijarán. Deben tener la presión correcta, no pueden estar ni flojos ni muy ajustados. Si falta presión, pueden producirse pérdidas o goteras que humedecen la aislación y producen corrosión interna y externa. Por un exceso de presión, se generará una depresión en el material y, consecuentemente, un área donde se concentrará agua y acelerará la corrosión. Por eso mismo, es fundamental lograr la presión correcta. Si después del montaje de la cubierta quedaran remanentes de la construcción, como accesorios, elementos de fijación no utilizados, virutas metálicas del taladro o del corte, remaches o colas de los remaches pop, estos se oxidarán rápidamente y generarán manchas y corrosión. Por eso es vital verificar que no queden remanentes de la construcción sobre la cubierta. Los trapos o estopas, que también puedan quedar olvidados, retendrán la humedad de las lluvias y podrán originar sitios de corrosión acelerada. También es fundamental quitar restos de mezcla de mampostería fresca que hayan quedado sobre la chapa, para evitar que la misma se vea afectada. Por eso deben quitarse ni bien se termine el trabajo de instalación. Ojo, bajo ningún punto de vista se debe caminar por la chapa, ya que podemos afectar el material. Entonces, repasando, los anclajes deben ir a 90 grados de la chapa. Deben ajustarse con la presión correcta y no deben quedar sobrantes de ningún tipo sobre el techo. Eso es todo sobre cómo instalar los anclajes en los productos revestidos. En los próximos videos veremos otras recomendaciones útiles a tener en cuenta. No te los pierdas.